Hola amigos de YouTube, y esta vez les traigo un encendedor eléctrico. Les vengo a mostrar cómo es por dentro y qué es todo lo que se puede quemar con él. Probamos diferentes cosas, como pueden ver, se hace una cruz, este ya lo tengo bastante usado. Esta cruz, cualquier cosa que le pongas en medio, lo quemará al instante, dura aproximadamente 8 segundos encendido, luego se apaga automáticamente. A diferencia de las otras, como tipo las chicharras que son para defensa personal, que también tiene un rayo, este nunca quemará nada. Logrará quemarlo. Y a diferencia de este, cualquier cosa que le ponga lo quemará. Ok, primero veamos cómo es por dentro. Quita todo lo que tenemos. Está hecho, es bastante simple, solo son unos cuantos cables enredados, una tarjetilla y una batería de 7 voltios y 220 megamperios. La verdad, la batería se acaba bastante rápido, no tiene tanta potencia. Y así sigue funcionando. Ok, no quedó tan bien. Tenemos uno dorado aquí que me llegó defectuoso. Básicamente no prende. Queda así. Veamos si es que podemos ver cuál es el problema. Ok. Pues básicamente no veo tanta diferencia entre uno y el otro, tal vez está quemada la tarjetita. Lo que sí, el problema es que creo que es con la batería, porque la batería se está hinchando y cuando lo intento encender huele a quemado, así que por aquí unos cables pueden estar pegando y haciendo un corto. Pero bueno, no nos vamos a entretener mucho en esto y vamos directo a ver qué es todo lo que podemos quemar con el encendedor. Ok, iniciaremos quemando este pedazo de papel. La verdad, lo prende bastante rápido y fácil. ¡Wow! ¿Te quedó toques? No, me cayó poquita ceniza del papel. Ok, como pueden ver, lo prendió muy fácil. Una balita de estas de eso. La pondré aquí en la pura. Veamos. ¡Wow! Veamos cómo la dejó. Y ok, la quemó muy fácil. Un pedazo de hoja seca. Una hoja seca. Una hoja seca, sí. Ok, lo quema, pero parece que no lo puede prender. Intentemos con una moneda de a peso. Veamos qué pasa. Lo único que pasó es que se puso caliente. ¿Y le hizo una marca? Una pequeña marca.
Ahorita le dimos con el taser, la verdad se miró muy bien. Tal vez lo vuelva a hacer un rato o ponga un slow motion de eso. Ahora probaremos con una hoja no seca, una con su juguito al 100. Lo agarro con un pedazo de papel porque me va a dar toques. Que prueba otra vez. Y solo le quemo un poco. Ok, ya por último vamos a mostrar con una piedra para que vean cómo le saca la vuelta a los pequeños rayos. Pareciera que lo puede empujar.